Tras el incendio en la central de control de trenes del metro, dos trabajadores siguen hospitalizados y reciben respiración mecánica en un sanatorio particular. La directora del sistema de transporte colectivo, Florencia Serranía, dio a conocer que otro empleado sufrió fracturas y una mujer policía está hospitalizada. En total fueron 32 trabajadores del metro rescatados en el edificio en llamas y una policía que desgraciadamente pierde la vida. Y ante la paralización temporal de 6 líneas del metro de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad implementó una estrategia emergente de transporte. Adelantó la inauguración de la nueva infraestructura del Metrobús, creó nuevas rutas provisionales del trolebús y reinició la operación de toda la ruta del tren ligero. Creó una nueva conexión de trolebuses entre el eje central Lázaro Cárdenas y la estación del metro Miguel Ángel de Quevedo, además de reiniciar el servicio de toda la línea del tren ligero entre Xochimilco y Taxqueña, que estaban en obras de mantenimiento de las vías. Con tres objetivos: cubrir la demanda de 1.4 millones de viajes realizados en estas 6 líneas del metro con el apoyo de la Red de Movilidad Integrada y en coordinación con la Secretaría de Movilidad también del Estado de México. Ordenar el transporte en superficie que reemplazará las líneas del metro y evitar abusos e irregularidades con mecanismos de supervisión y sanción. Y brindar información clara a las personas usuarias sobre los servicios complementarios para darle certidumbre en sus viajes.